¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Escudriñando la Historia. Mi nombre es Alejandro Sevilla y como siempre es un gusto estar con ustedes recordándoles un poquito cuál es el propósito de este programa. Sabemos, alumnos y maestros, que a veces los programas son muy sintéticos, los temas no se pueden ver de manera amplia en el aula y es por eso que este programa está hecho para ustedes, para aclarar algunas dudas de temas que no son tan vistos en el salón de clases. Y para esto me acompaña una persona muy especial, maestro y amigo, que anteriormente también nos ha honrado con su visita con algunos programas, hablando acerca del modelo de educación histórica y un poco acerca de la planeación argumentada. Y hace un momento grabamos un programa acerca de los nuevos programas, de particularmente de historia. Maestro Gerardo Mora, muy buenos días, gracias por acompañarme. Muy buenos días. Ok, y bueno, para continuar, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? El tema va a ser la independencia de las 13 colonias, enfatizando que es el primer tema que se ve en el programa, el nuevo programa de que va a entrar en vigor el próximo ciclo escolar de primer año, ¿cierto o no, maestro? Así es la primera unidad central de aprendizaje que se recomienda. Y sabemos que la independencia de las 13 colonias, tanto en segundo año como en tercer año, es muy poco lo que sabemos de la independencia. A veces lo retomamos como una causa o como una consecuencia de algún otro hecho, pero no se le ha dado ese énfasis que requiere. Bueno, maestro, vamos a hablar acerca de la independencia de las 13 colonias. Siguiendo la temática del programa, ¿cuáles van a ser los motivos del descontento de los colonos? ¿Por qué el sentido de independizarse de Inglaterra? ¿Podemos hablar del contexto para que podamos entender más el tema? Bueno, en primer lugar hay que recordar que la historia no son los conocimientos fijos, sino que la investigación histórica aporta nuevos conocimientos, nuevos enfoques, y en este momento las investigaciones históricas están revalorando la llamada independencia de las 13 colonias, pero en realidad la están viendo como la primera revolución liberal en la historia, ¿no? Antes ese papel preponderante se le daba a la Revolución Francesa. Ahora se está viendo es la influencia que ha tenido esa llamada independencia, que en realidad fue una revolución liberal que creó el primer estado republicano en la historia. Maestro, también se le llama guerra de independencia, o bien decía usted, revolución de independencia. Es algo que a veces en el aula los jóvenes les cuesta trabajo entender. ¿Cuál es la diferencia entre una guerra y una revolución? Entonces, lo correcto sería revolución de independencia de las 13 colonias o guerra de independencia de las 13 colonias. Lo correcto sería una revolución liberal. Una revolución. Sí, generalmente si hablamos de independencias, pues también hablamos, nos conectamos con la independencia de Latinoamérica, ¿no? Pero fue una cuestión completamente diferente la entre comillada independencia de las 13 colonias de las independencias latinoamericanas, ¿no? Por la forma en que los sujetos que intervinieron, la forma, los resultados. Nosotros no podemos seguir pensando que la independencia de México es similar a la independencia americana, ¿no? Ahí cometeríamos un error de perspectiva, ¿no? Eso fue otra cosa. Incluso la reciente historiografía demuestra la influencia que tuvo esa revolución americana sobre las posteriores revoluciones liberales, incluyendo a la Revolución Francesa. Y si nosotros vemos la historia de España en el siglo XIX, que no pasó por una revolución liberal, y nosotros pasamos por la influencia de esa revolución liberal en Estados Unidos, son historias completamente diferentes. España en el siglo XIX
y México en el siglo XIX, ¿no? Aquí, aunque no parezca, teníamos más libertad, más posibilidad de creación de nuestras instituciones. En cambio, en España siguieron con el absolutismo, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad, que eso tenemos que recuperar, de la ubicación, de la nueva la ubicación en la historiografía mundial, la libertad que ha tenido México para constituirse como una nación soberana. Y bien, digo, antes de entrar al tema sobre la independencia de las 13 colonias, yo creo que es necesario ubicarnos geográficamente. Esas colonias, bueno, se ubicaban al norte de América, a orillas de del Océano Atlántico. Eran colonias bajo el poder de Inglaterra, particularmente de Jorge III, que era un despótico del despotismo ilustrado. ¿Qué nos puede decir, maestro, acerca del despotismo ilustrado? Bueno, lo que te puedo decir es que hay una revisión de la historia. Acaba de salir un libro muy importante de un autor norteamericano que se apellida Tutino, donde revalora la historia de Nueva España, de lo que él le llama la Norteamérica novohispana. Para él, esa Norteamérica es del Bajío hacia el norte, ¿no? Nosotros, para nosotros el norte mexicano, pues bueno, es la frontera, ¿no? Pero este autor Tutino empieza a analizar la historia, ¿no?, desde Nueva España, de ese norte, de esa Norteamérica mexicana, que fue la primera sociedad capitalista desde su punto de vista, lo cual es una perspectiva revolucionaria de la historia mexicana. Nosotros nos centramos mucho en la historia de lo que le llama Mesoamérica, ¿no?, del centro y del sur. Y nosotros vemos el norte como algo que fue anexo a la historia central. Pero John Tutino demuestra la autonomía, la importancia de esa parte novohispana de Norteamérica, que va a influir en la conformación de las 13 llamadas colonias, ¿no?, y va a permitir que estas 13 colonias posteriormente logren su independencia, su expansión y la construcción del estado más importante en el siglo XX y en lo que llevamos del XXI. Ok, maestro, y digo, siguiendo con la temática del programa, ¿cuál cree que haya sido el motivo de que los colonos de esas 13 colonias, que hay que aclarar que estaban habitadas particularmente por ingleses, alemanes y algunos irlandeses, cuál fue el motivo de que estos colonos hayan pensado en independizarse de Inglaterra? No es lo mismo la relación que tenía Nueva España con los virreyes, una sociedad mestiza dividida en castas, ¿no?, con una economía más bien terciaria, ¿no?, que lo que sucedía en el reino inglés, ¿no?, y su relación con los colonos. Estos eran una sociedad, una economía muy próspera, ¿no?, conformada no por un mestizaje, sino por residentes de emigrantes europeos. Era una sociedad europea, eran europeos en América, que eran prósperos, ¿no?, que conocían un régimen diferente al absolutismo Borbón. Recordemos que hubo una primera revolución inglesa que modificó al absolutismo inglés. Entonces había una cultura, unas instituciones que permitían la participación de estos llamados colonos, y fue uno de los cambios de una restricción a uno de estos derechos fue lo que generó este descontento. Pero no está relacionado con los motivos de otras independencias, de las independencias latinoamericanas. No, para nada. Y más motivos es el anular la producción de azúcar y aparte el aumentar los impuestos. Repito, el
rey que estaba gobernando en esa época, a mediados del siglo XVIII, Jorge III, pues era un rey que practicaba totalmente el absolutismo ilustrado. Bueno, ¿qué es el absolutismo? Bueno, el absolutismo es una forma de gobierno que se busca que un monarca tenga el poder absoluto en los cuatro ámbitos. ¿Y por qué se le agrega el ilustrado? Porque de alguna manera se retoman las ideas del antiguo régimen, pero también se retoman las ideas de la ilustración con el propósito de manipular a la gente y que esta gente estuviera de acuerdo con este régimen. Y digo, mencionar algunos motivos del descontento de los colonos: la anulación del comercio del azúcar, que era el azúcar era muy importante en América del Norte, particularmente en la zona de las 13 colonias, y el aumento de los impuestos. Ya lo decía usted, eran emigrantes europeos, sin embargo, su forma de pensar cambió radicalmente, convirtiéndose en un sentido nacionalista. Ellos ya se sentían parte de ese territorio donde habitaban y ya no se sentían tan orgullosos de los países donde ellos provenían. Bueno, eso es importante, pero tenemos que ubicarnos en las culturas tan diferentes que es Inglaterra, ¿no?, que es Francia, ¿no?, que es España. Son culturas completamente radicalmente distintas por lo que te comentaba, porque la primera revolución burguesa en sentido estricto fue Inglaterra, ¿no? La religiosidad de los ingleses también es completamente diferente de la religiosidad, que es una forma de convivencia social. Entonces hay muchos aspectos que debemos de reinterpretar. A nosotros sí nos puede influir la ilustración, pero en Inglaterra fue otros motivos, otras ideologías, ¿no?, más enfocadas en lo político, en lo institucional, y no tanto en lo religioso, ¿no?, en lo ideológico. Pienso que fueron en las condiciones en las que vivía la gente, ¿no? No tanto en el que tal vez un ilustrador, un pensador ilustrado va a influir en mí, sino en las condiciones en las que yo estoy trabajando y las injusticias que yo como proletario, como trabajador vivo en una empresa, en un empleo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pienso yo que puede ser esa una influencia, una condición del por qué el levantamiento armado o una revolución en Inglaterra. Una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta es la diferencia cultural en la vida cotidiana, en la religión, en los valores, ¿no? Porque de por sí Nueva España era bastante compleja, pero recordemos que hubo siempre una barrera con el mundo sajón, ¿no?, con el mundo inglés. Entonces fueron dos culturas que tuvieron 300, 400 años de diferenciación. Incluso hoy día, pues pensamos muy diferente en Iberoamérica que en las sociedades inglesas, norteamericanas. Y esto es muy importante porque uno de los errores que cometemos en la historia, pues es el presentismo, el localismo. Incluso uno de las cuestiones que se ha criticado es el eurocentrismo, ¿no? Se le da un papel muy importante a Francia, a la ilustración francesa, ¿no?, pero se pierde de vista los aportes que tuvo tanto Inglaterra como las colonias americanas, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver muy claramente esa diferencia, porque esa diferencia va a repercutir en la actualidad, ¿no? Hoy día, aunque no parezca, tenemos más influencia del pensamiento norteamericano que del pensamiento francés o incluso el pensamiento español. Y es que además esto fue a partir, el descontento, el hecho de pensar en una independencia también fue a partir de la Guerra de los Siete Años. Una guerra entre Inglaterra y Francia por la búsqueda del poder que inició del 56 hasta el 63. Cabe resaltar que la independencia de Estados Unidos o la independencia de las 13 colonias, pues lo logran en 1776. Digo, ya unos años antes de iniciar la Revolución Francesa. Como lo mencionaba usted, la independencia de las 13 colonias fue una independencia que causó revuelo, que influyó en las ideas de las personas,
en Francia, y no sé, y también hay que recalcar la influencia que tuvo aquí en Nueva España, la idea de independizarse de España y construir particularmente un gobierno democrático, liberal, que es lo que se buscaba también en la independencia de las 13 colonias, que hubiera democracia, que desapareciera la desigualdad social y la libertad de expresión. Así es, el nuevo programa contempla esta diferencia en el descontento, también contempla la simultaneidad con lo que pasaba en Europa. Fue más lo que influyó la Revolución Americana en Francia que lo que Francia influyó en las colonias americanas. Obviamente la intervención que mencionas en esa guerra, la derrota de Francia, llevó a la caída del absolutismo, al fortalecimiento de estos nuevos Estados Unidos de América, y cambió la historia moderna, ¿no? Entonces hay que retomar eso, muy importante, porque se ha enfatizado lo que tú mencionas, ¿no? La ilustración, el absolutismo ilustrado, pero no vemos la importancia que en estos momentos se le está dando ya a la Revolución Americana, ¿no? Es importante tener eso en cuenta, por eso el programa ahora parte más de este aspecto, considera que el alumno debe de investigar en las fuentes, en las lecturas de la época, en la vida cotidiana, en el pensamiento religioso, ¿no? Entonces son aspectos capitales que tenemos que comprender para estar al día en los avances historiográficos. Ok, maestro, y de acuerdo al programa, menciona ahí un aprendizaje esperado, que es cuáles son las condiciones, tanto económicas, políticas y sociales, en las que estaba inmerso las 13 colonias como para pensar en una independencia. En primer lugar, la prosperidad. Nosotros, en los recientes estudios de historia mexicana, pues vemos el peso que tenía las rebeliones por pobreza, por desigualdad. No fue el caso de las colonias inglesas en América, no fue el caso. Estos estaban habitadas por, digamos, europeos americanos, ¿no? Prósperos, ¿no? Que habían ganado una guerra y estaban en posibilidad de expandirse, ¿no? Como lo hicieron posteriormente, ¿no? Entonces, las condiciones sociales, económicas, culturales de esa llamada independencia americana son radicalmente diferentes de lo que entendemos aquí por independencia, son contextos diferentes. Hacia un rey absoluto, etcétera. No fue el caso de Estados Unidos. Y influyó mucho en la historia posterior mexicana, porque si nosotros estudiamos qué pasó en España en el siglo XIX, pues siguió el absolutismo, ¿no? Incluso España en la actualidad es una monarquía, ¿no? Una monarquía republicana, moderna, etcétera, pero sigue siendo una monarquía. Y aquí desde la independencia y luego la guerra de reforma y luego la Revolución Mexicana, pues se ha consolidado otro régimen político, ¿no? Con un pensamiento diferente. No nos damos cuenta porque mucho tiempo la historia se ha concentrado en la historia nacional y en la historia mundial. Pero ahora hay el esfuerzo de que entendamos la historia mundial a partir de la historia nacional y la historia nacional en su contexto mundial. Y hemos dejado mucho a un lado a Estados Unidos, ¿no? Teniéndolo tan cerca. ¿Piensa que la independencia que lograron los colonos de las 13 colonias influyó demasiado en la historia de Estados Unidos? Digo, hoy Estados Unidos es una potencia mundial. Sí, totalmente, ¿no? O sea, fue el primer estado que... Independiente de América, ¿no? No solo independiente, sino de empresarios que estaban en expansión, que se adueñaron de todo un territorio, de uno de los territorios más extensos y ricos del planeta. Que pasando sobre, pues, lo que era Nueva España
y el Imperio Español, que recordemos que en esa época pues ya estaba en franca decadencia, ¿no? Tengo dos preguntas, quiero escuchar su opinión. Estados Unidos, las 13 colonias se independizaron de Inglaterra. Uh-huh. Nueva España se independizó de España. Del Imperio Español. Del Imperio Español. ¿Cuál es, por qué hay tanta diferencia en el ámbito político y en el ámbito económico? Digo, haciendo énfasis a que Estados Unidos pues, es una potencia mundial. México, lamentablemente hay una dependencia de, pero si ambos lograron su independencia, ¿cuál fue el factor que influyó en cuanto a las condiciones en las que nos encontramos hoy en día o las condiciones en las que se vivieron en la época? Eso lo podemos reducir a la historia del Imperio Español. Recordemos que el Imperio Español se apropia de gran parte de América, ¿no? Y que Nueva España es un reino, ¿no? En otros términos, una colonia, ¿no? Extremadamente rica, pujante, ¿no? Pero la decadencia de España, debido a la forma en que el imperio manejó América, hizo que otros imperios surgieran. Yo creo que uno de los imperios que aprovechó más al Imperio Español fue el Imperio Inglés, ¿no? Inglaterra se aprovechó mucho de la riqueza novohispana, ¿no? Recordemos la piratería. Imagínate el esfuerzo por sacar el metal, ¿no? Por llevarlo, etcétera, etcétera, y que los piratas se lo apropien, ¿no? Y que haya beneficiado directamente al Imperio Inglés, ¿no? Entonces hubo grandes problemas que causaron la decadencia del Imperio Español. Entonces nosotros fuimos parte de esa decadencia, ¿no? Y Estados Unidos proviene de las colonias americanas, y las colonias americanas eran parte de un imperio en expansión que acababa de ganar la guerra. El problema fue porque requería impuestos para recuperarse, pero ya habían ganado la guerra. Esa pérdida de impuestos fue lo que cayó la caída del absolutismo en Francia y la Revolución Francesa, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre la economía, la sociedad, la ideología. Nosotros somos una sociedad muy religiosa, apegada al catolicismo, ¿no? A eso ha influido mucho. Hay una tesis muy importante de Weber sobre el protestantismo y la ética del capitalismo. Y sí, hay grandes diferencias, ¿no? Entonces, esos son uno de los aspectos que esperemos que con la Unidad Central de Aprendizaje, la investigación que hagan los alumnos, la revisión de fuentes, el alumno pueda tener una visión más sustentada de este tema. Bueno, maestro, pues no se sintió, el tiempo se nos ha terminado, yo creo que este tema da para más. Muchas gracias por acompañarme, es un gusto, espero que en otros programas también nos visite, tanto en el proyecto de Historias en Nuestra Voz, Dossier y por supuesto Escudriñando en la Historia. Bueno, muchas gracias por su atención, esto fue Escudriñando en la Historia, una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6. Maestro, hasta luego, muchas gracias.